Muchos de mis apóstoles. Many of my apostles. Están llegando a un momento. Are coming to a moment. Que yo ya viví por ustedes. That I have lived for you. Hace mucho tiempo. A long time ago. Para que me puedan comprender. So that they may understand me. Para que me puedan sentir. So that they may feel me. Para que puedan interiorizar cada una de mis palabras. So that they may interiorize each one of my words. Les contaré una parte de mi historia. I will tell you a part of my story. Una historia que no fue escrita en la Biblia. Of a story that was not written in the Bible. En ningún libro sagrado. In no sacred book. Esa historia. This story. Es semejante a lo que ustedes están viviendo en este momento. Is similar to that which you are living at this moment. No solo por la transición planetaria. Not only due to the planetary transition. No solo por lo que está atravesando la humanidad. Not only because of what humanity is going through. Sino también por lo que cada uno de ustedes debe entregarme. But also for that which each one of you must give to me. Porque este es el tiempo. Because this is the time. De la madurez de mis apóstoles. Of the maturity of my apostles. Cuando yo tenía 21 años. When I was 21 years old. 13 años antes de la gran entrega de su Maestro y Señor. 13 years before the great surrender of your Master and Lord. Realicé un viaje muy importante por el lejano Oriente. I carried out a very important trip through the Far East. Esos acontecimientos. These events. Fueron registrados en algunos de los evangelios. Were registered in some of the gospels. Que fueron retirados. That were removed. Para que la humanidad no los conociera. So that humanity would not come to know it. Pero hoy. But today. Yo vengo a contarles. I come to tell you. Qué fue lo que su Maestro y Señor. What your Master and Lord. Vivió a sus 21 años. Lived when he was 21 years old. Siendo aún muy joven. Being still very young. Comenzando a prepararse. Beginning to prepare himself. Para beber del cáliz. To drink from the chalice. Que algún día el Padre Eterno. That someday the Eternal Father. Me ofreció beber. Offered to me for me to drink. Tiempo después. Time later. En el huerto Getsemaní. In the Garden of Gethsemane. En ese viaje. In this trip. Tuve que aprender como hombre. I had to learn as a man. Pero también como conciencia. But also as a consciousness. A asumir superar la condición humana. To assume overcoming the human condition. Una condición. A condition. Que arrastraba a la raza humana. That dragged human race. Hacia la perdición. Towards perdition. Les hablo. I'm speaking to you. De hace mucho, pero mucho tiempo. Of a long, but a long time ago. Ese viaje tan importante. This such important trip. Fue una retribución que mi corazón realizó. Was a retribution that my heart carried out. A los llamados reyes del desierto. To those called the kings of the desert. Que llegaron de tierras muy lejanas. That came from very far away lands. Para reconocer en la ciudad de Belén. To recognize in the city of Bethlehem. El nacimiento del Mesías. The birth of the Messiah. Así comprenderán. Thus you will understand. Cómo la trayectoria de sus vidas. How the trajectory of your lives. Está trazada por la voluntad de Dios. Is traced by the will of God. Y cuando las almas no viven la voluntad de mi Padre. And when souls do not live the will of my Father. Solo sufren y sufren. They only suffer and suffer. En aquel tiempo a mis 21 años. At that time when I was 21 years old. Bajo la compañía espiritual de mi Madre Celestial. Under the spiritual company of my Celestial Mother. Y la ayuda interna de los primeros esenios. And the inner help of the first Essenes. Que me acompañaron en los planos internos para esa misión. Who helped me in the inner planes for this mission. Su Maestro y Señor. Your Master and Lord. Primero llegó a los países árabes.
first arrived at the Arabic countries, y delante de los grandes imanes de la época, and facing the great imams of the time, el Hijo de Dios, the Son of God, no fue reconocido externamente. Was not recognized externally. Él fue reconocido interiormente. He was recognized internally. Solo al haber pasado por ese lugar. Just by having passed through this place. En esa ocasión. In that occasion. Visitando los pueblos árabes. Visiting the Arabic peoples. Mi padre me dio a conocer. My father allowed me to know. La importantísima tarea. The very important task. Que él mismo realizó a través de los tiempos. That he himself carried out throughout times. En los orígenes de esos pueblos y de esas religiones. In the origins of these peoples and religions. No solo haciendo revelar sus nombres sagrados. Not only revealing his sacred names. Que eran pronunciados e invocados. That were pronounced and invoked. Sino también. But also. Él me dio a conocer. He allowed me to know la sagrada geometría de su proyecto divino, the sacred geometry of his divine project, para los primeros pueblos que habitaron este planeta. For the first peoples that inhabited this planet. Allí pude conocer. There I was able to know el misterio de la sabiduría de Dios, the mystery of the wisdom of God, que él sembró y colocó. That he sold and placed en los pueblos más antiguos del planeta, in the most ancient peoples of the planet, habiendo recibido esa instrucción, having received this instruction, que era preparatoria para el momento de mi gran entrega, that was preparatory for the moment of my great surrender, su maestro y señor, your master and lord, durante sus 21 años de vida, during his 21 years old, siguió viaje hacia la India, continue his trip towards India. Y en esa ocasión. And in this occasion. Fue para recordar. It was to remember. Y para recoger los frutos de esa experiencia. And collect the fruits of this experience. Que el Padre una vez realizó en mi conciencia. That the Father once carried out in my consciousness. Con otra faz y con otros trajes. With a different face and clothing. Fue en ese momento. It was at that moment. En donde su maestro y señor. When your master and lord. Recibió la revelación del misterio de la compasión de Dios. Received the revelation of the mystery of the compassion of God. Y ante los reyes antiguos de la India. And before the ancient kings of the India. Pude comprender. I was able to understand. A los 21 años de vida. When I was 21 years old. Porque en este mundo. Why in this world. Y hasta los días de hoy. And up to the today. Existe el sufrimiento. There exists suffering. Y cómo la esencia de la divina compasión. And how the essence of divine compassion. Es capaz de no solo liberar a las almas del sufrimiento. Is capable of not only liberating souls from suffering. Sino es capaz. But it's also capable de absorberlas hacia la compasión divina, of absorbing them towards divine compassion, transformando todas las condiciones y limitaciones humanas, transforming all human limitations and conditions, por el simple hecho de amar, by the simple fact of loving. Y en la India, if in India, no hubiera tenido esa experiencia, I did not have this experience. Creo que no hubiera tenido la fuerza de beber el cáliz en el huerto Getsemaní. I think I would not have had the strength to drink from the chalice in the garden of Getsemaní. Y esa experiencia y esa misión. And this experience and this mission. Concluyó. Was concluded. En Egipto. In Egypt. En las tierras. In the lands. Del gran patriarca Moisés. Of the great patriarch Moses. Uno de los sucesores del Arca de la Santa Alianza. One of the successors of the Ark of the Holy Covenant. Allí se completó mi experiencia preparatoria.
there, my preparatory experience was completed. Para que retornando a Tierra Santa, so that by returning to the Holy Land, en los años siguientes, in the following years, ya mi corazón estuviera pronto, my heart could already be ready, para vivir lo que vine a vivir por ustedes, to experience that which I came to live for you, en las tierras de Moisés, in the lands of Moses, en la región del monte Sinaí, in the region of the Mount Sinai, el Padre me dio a conocer, the Father allowed me to know, aún más la inmensidad de su misericordia, even more the immensity of his mercy, la infinidad de su piedad, the infinity of his pity, por este proyecto del planeta, for this project of this planet, por la redención humana, for human redemption, por todas las generaciones que llegarían después de mí, for all the generations that would come after me, hasta los tiempos de hoy, to the times of today, en ese sagrado lugar del monte Sinaí, in the sacred place of the Mount Sinai, su maestro y señor pudo conocer la vida ermitaña. Your master and Lord was able to come to know hermitage life. Porque en el absoluto desierto, because in the absolute desert, es donde solo encontramos a Dios. It is where we only find God. Para que nos quite la sed, so that he may quench our thirst, para que nos consuele, so that he may comfort us, para que nos fortalezca, so that he may strengthen us, y para que nos renueve, and so that he may renew us, en ese sagrado lugar del monte Sinaí, in the sacred place of the Mount Sinai, pude presenciar con mi visión interna, I was able to witness with my inner vision, los sagrados tesoros, the sacred treasures, de las jerarquías espirituales del universo, of the spiritual hierarchies of the universe, y de todo lo que sucedería en los tiempos venideros, and of everything that would happen in the coming times, con las generaciones futuras, with the future generations, que tendrían la gracia de despertar a la conciencia cósmica, that would have the grace of awakening to cosmic consciousness, y de saber que la vida en este planeta, and of knowing that life on this planet, es más amplia e infinita de lo que parece, is wider and more infinite than what it seems to be, de que las generaciones futuras, that the future generations, pudieran saber, would be able to come to know, que la vida no termina aquí, that life does not end here, y que la verdadera vida se encuentra en las estrellas, and that true life is to be found in the stars, en los soles, in the suns, y en las constelaciones, and in the constellations. Cuando regresé a Tierra Santa, when I returned to Holy Land, después de 3 meses de viaje, after 3 months of a trip, mi madre me esperaba en Nazaret. My mother was waiting for me in Nazareth. Allí. There. Ella también había vivido la misma experiencia. She had also lived the same experience. En su estado de contemplación y de devoción. In her state of contemplation and devotion. Acompañando cada paso del Hijo de Dios. Accompanying each step of the Son of God. Porque sabía. Because she knew. Que esa misión que viví a los 21 años. That this mission that I experienced when I was 21 years old. No solo era una iniciación. Was not only an initiation. Sino también una preparación para lo que vendría después. But also a preparation for that which would come later. ¿Por qué creen que hoy les cuento todo esto? Why do you believe that I am telling all of this to you today? Mi finalidad no es que tengan más conocimiento. My goal is not that you may have more knowledge. Sino que crezcan en el amor. But rather that you may grow in love. En el amor maduro que se entrega. In the mature love that surrenders itself. El amor que los renueva. The love that renews you. Que los lleva a arriesgarse cada día más.
that leads you to risk more and more each day. A vivir más grandes experiencias de amor por mí. To take the risk of living greater experiences of love for me. Sin importar lo que signifique o lo que represente. Regardless of what it may mean or represent. Muchos de ustedes, many of you, desde el punto de vista espiritual, from the spiritual point of view, se encuentran a los 21 años de su evolución. Are to be found at the 20 years old of your evolution. Y aquí, compañeros, and here, companions, no tiene nada que ver la edad evolutiva. Evolutive life has nothing to do with it. Y tampoco la edad material. And neither material age. Muchos se encuentran, many are to be found, viviendo los 21 años de su evolución, living the 21 years old of their evolution, y están ante el umbral, and they are before the threshold, delante de la oportunidad, before the opportunity, de dar un gran paso, of taking a great step, un paso más firme y más seguro, a firmer and more secure step, un paso hacia la madurez y hacia la responsabilidad. A step towards maturity and responsibility. Y esa madurez y esa responsabilidad, and this maturity and this responsibility, les permitirá comprender en este tiempo crítico, will allow you to understand in this critical time, que ustedes ya no pueden estar primero en todo, that you can no longer be the first ones in everything, sino que todo lo demás, but rather that all the others, que es más necesario y urgente, everything else that is more necessary and urgent, que ustedes mismos, than yourselves, debe estar primero en sus vidas, must come first in your lives, para que asuman la madurez espiritual y material, so that you may assume spiritual and material maturity, para que el Padre Celestial, so that the Celestial Father, les entregue mayores responsabilidades y mayores tareas. May give you greater responsibilities and tasks. Muchos de ustedes podrían creer no estar prontos para esto. Many of you could believe that you are not ready for this. Pero recuerden lo que hace poco tiempo les dije. But remember that which I told you a while ago. Que el eje del planeta, that the axis of the planet, es sostenido por un finísimo hilo de luz, is sustained by a very thin thread of light. Ese hilo de luz se debe fortalecer, this thread of light must be strengthened, para que nunca se rompa, so that it may never break, para que más acontecimientos, so that more events, no se desarrollen en la humanidad y el planeta, may not develop in humanity and on the planet. En este momento la humanidad no tiene justificación delante de Dios. At this moment, humanity has no justification before God. Es el amor y la responsabilidad de mis apóstoles. It is the love and the responsibility of my apostles. Es la madurez y la conciencia de mis compañeros. It is the maturity and the consciousness of my companions. Lo que generará, that which will generate, una verdadera justificación delante de Dios, a true justification before God, para que la misericordia descienda, so that mercy may descend, y la justicia divina se detenga, and divine justice may be stopped. Sé que a través de estas palabras y de este mensaje, I know that through these words and this message, coloco a sus mundos internos ante una presión ardiente. I place your inner worlds before an ardent pressure. Pero sepan, but know, que mi deber es decirles la verdad, that my duty is to say the truth to you, y abrir sus ojos, and open your eyes, los ojos de la conciencia, the eyes of the consciousness, pero también abrir sus corazones, but also open your hearts, para que no se cristalicen, so that you may not become crystallized, para que no se endurezcan, so that you may not be hardened, para que nunca, so that you may never, pierdan la sensibilidad, lose the sensitivity, delante de la realidad de estos tiempos, before the reality of these times, como hace 2000 años atrás,
as it was 2000 years ago. Nuevamente esta historia se vuelve a repetir en el presente. This story is once again repeated in the present time. Entre pocos. Among few ones. Haré todo lo que debo hacer. I will do everything that I am supposed to do. Pero este es el tiempo de mis apóstoles. But this is the time of my apostles. De los apóstoles maduros y disponibles. Of the mature and available apostles. Capaces de ir más allá de sí mismos. Capable of going beyond themselves. Capaces de renunciar. Capable of renouncing. Más allá de sí mismos. Despite themselves. Capaces de entregarse. Capable of surrendering themselves. Aún más por mí. Even more for me. En este último mes del año. In this last month of the year. Y antes de que ingresen a un nuevo año. And before you enter a new year. Deben pensar y reflexionar sobre estas cosas. You must think and reflect on these things. Porque están en el momento. Because you are at the moment. De no solo poder recordar quiénes fueron. Of not only being able to remember who you were. Sino también están en el momento de saber. But you are also at the moment of coming to know. Para qué vinieron aquí. Why you have come here. Y qué es lo que aún deben cumplir. And what is it that you still must fulfill. Bajo la guía de la voluntad de mi Padre. Under the guidance of the will of my Father. No vengo a pedirles que sean perfectos. I do not come to ask you to be perfect. Les vengo a pedir que alcancen la perfección a través de la entrega del servicio. I come you to reach perfection through surrender and service. Porque quien confía en mí. Because the one who trusts me. No tiene por qué preocuparse. Has no reason to be worried. Hasta de sus propias miserias. Even because of their own for their own miseries. Porque quien verdaderamente está conmigo. Because the one who is truly with me. Yo lo liberaré de sus cadenas y opresiones. I will liberate them from their chains and oppressions. Yo los sanaré. I will cure them. Con mi mano curadora. With my healing hand. Y se librará para siempre de sí mismo. And they will be forever become free of themselves. Y su alma no vivirá más en una prisión espiritual. And their souls will no longer live in a spiritual prison. Sino como un águila de luz. But rather as an eagle of light. Volará hasta las altas cumbres de la casa del Padre. They will fly to the high summits of the house of the Father. Para ser parte de sus divinas moradas. To be part of his divine dwellings. Este es el mensaje que quiero dejar. This is the message that I want to leave. Para todos los que son fieles. For all those who are faithful. A la oración del corazón. To the prayer of the heart. Y en especial. And especially. A los encuentros de la maratón de la Divina Misericordia. To the meetings of the marathon of divine mercy. A partir del próximo ciclo. As from the next cycle. Serán ustedes mis compañeros y mis amigos. You will be the ones, my companions and friends. Que deberán sostener. That will have to sustain. A través de la oración misericordiosa. Through merciful prayer. Todo lo que sucederá en el planeta. Everything that will happen on the planet. Porque a los 21 años de su evolución. Because being 21 years old in evolution. Están en el momento cierto. You are at the right moment. De dar el gran paso. To take the great step. Sin que yo esté presente. Without myself being present. Pero tengan fe. But have faith. Porque desde lejos. Because from far away. Desde mi gobierno espiritual. From my spiritual government. Estaré rezando por ustedes. I will be praying for you. Para que so that algún día someday sean Cristos. You may become Christs. Y
ahora, and now, en este silencio, in this silence, que los invito a vivir internamente conmigo, that I invite you to live internally with me, comulguen de mis palabras, commune of my words, para que sus corazones estén prontos, so that your hearts may be ready, para lo que llegará, for that which will come. Recuerden que mi madre es su madre. Remember that my mother is your mother. Y si el hijo, and if the son, de la madre de Dios, of the mother of God, entregó lo más valioso que tenía a los pies de la cruz, surrendered that which he had of most valuable at the foot of the cross, entregó a su madre para cada uno de ustedes, he surrendered his mother to each one of you, son capaces de creer que lo conseguirán. Are you capable of believing that you managed to do it? Que conseguirán entregarse como yo me entregué. That you managed to surrender yourselves as I surrendered myself. Eso es todo lo que hoy quiero decirles. This is everything that I want to say to you today. Y les agradezco. And I thank you. Por tener la valentía. For having the bravery. Y animarse a sentir cada una de mis palabras. Of daring to feel each one of my words. Recemos. Let us pray. Frase por frase. Phrase by phrase. En el nombre del Cristo de la luz. In the name of the Christ of light. Revelo mis aspiraciones a Dios. I reveal my aspirations to God. Para que las culmine reciba en sus manos. So that he may fill them and receive them in his hands. En el nombre del Cristo de la luz. In the name of the Christ of light. Me oferto a la vida eterna. I offer myself to eternal life. A la entrega. To surrender. A la disolución de las culpas. To the dissolution of guilt. Del miedo y del dolor. Of fear and sorrows. Para que sean convertidas en el amor de Cristo. So that they may be converted into the love of Christ. En el nombre del Cristo de la luz. In the name of the Christ of light. Abro mi corazón. I open my heart para recibir la llama del Espíritu Santo, to receive the flame of the Holy Spirit, y para que ésta sea irradiada hacia otros corazones, and so that it may be radiated to other hearts. En el nombre del Cristo de la luz, in the name of the Christ of light, me confieso ante Él, I confess myself before Him, para que perdone mis acciones, so that He may forgive my actions, mis pensamientos, my thoughts, y mis deudas ante Dios, and my debts before God. Amén. Amen. Que esta maratón, may this marathon, sea el gran paso de los apóstoles, be the great step of the apostles, para los tiempos que llegarán, for the times that will come. Los bendigo. I bless you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.